Transfers and transportation and logistics, please. Also with Miss Joanna Madera, part of the organizing team, who's at the back of the room. You can coordinate any sort of help that you could need. Basically, this is what we're going to do today. I would like to present the first space that's called From Their Own Voice. It's interview users of the program. And for this, I'm going to ask everybody to please give a round of applause to Miss Antonella D'Abrile, who's going to be the moderator. We're going to invite her to come up. Antonella is a representative of the World Nutrition Program from Nicaragua, Italian, licensed in political science, master's in design and implementation and evaluation of programs, chain of supplies, and she's also worked in different humanitarian crises, Africa, Latin America, Tanzania, Kenya. Welcome, Antonella, and thank you very much for moderating this event. We're going to leave you the floor so that you can organize. Please, the microphone. Okay, the microphone is on its way. Buenos días a todas, a todos. Yo creo que hemos that we have gotten to a very important moment of the seminars, which is to give the voice to the people who are the stars, sadly, of the suffering that has affected the region, and of course also the stars of the programs of the governments of the regions who they support through other associates. Digamos, la afectación de los efectos naturales de la región. Entonces, hoy tengo el placer, yo de verdad tengo que agradecer a Francesca y al comité organizador del seminario. Tengo el placer de conversar con algunos de los beneficiarios, usuarios, protagonistas, cada uno lo llama en forma diferente en cada país, de Perú y de Ecuador, para que conversen un poco con nosotros y compartan su experiencia. Entonces tengo el agrado de invitar aquí a conversar conmigo a doña Consuelo Bárbara de Jesús Rivas Mora, de Ecuador. Y a doña Nori Villegas Sánchez, de Perú. Ok, bueno, entonces hablamos de dos eventos que afectaron al país de Perú y Ecuador hace unos años, y me gustaría empezar a conversar con doña Nori sobre, digamos, un poco entender el escenario. Yo sé que no es fácil hablar de una afectación que sea, digamos, por causas naturales o por otra causa. Es un momento muy importante para compartir con nosotros, pero yo creo que tenemos un poco que primero entender el qué pasó. Entonces, doña Nori, le paso el micrófono para que nos cuente brevemente lo que pasó durante las aluviones. Gracias. Bueno, buenos días ante todo a todas las personas presentes de los países que están acá, que han sufrido una catástrofe como la que se ha vivido, tanto de terremotos como de lluvia e inundaciones. Dándole las gracias a Dios por haberles permitido a ustedes y a nosotros estar aquí presentes en este día, en este evento tan importante. Es muy importante para todas las personas, tanto de los países que están acá como de Perú. Quien habla es representante de la zona de Piura, del Bajo Piura específicamente. Represento el kilómetro 980 de la Panamericana, distrito de Curamori, provincia de Piura. El caso de nosotros, como personas que estábamos tranquilos en nuestras casas, con nuestras familias,
nuestra organización como personas que tenían nuestro trabajo. A igual, que toda la familia de allá de la noche, un 27 de marzo, se ve interrumpida esa tranquilidad. ¿Cómo? A las 5 de la mañana se rompen ya los diques, entonces, ¿qué pasa? Comienza a inundarse Pedregal, zonas de allá quizás muchos no conocen, Pedregal, Simbilá, y también Catacaos, y de ahí nosotros a las 9 de la mañana. Al ocurrir eso, entonces la población sale donde nosotros teníamos un terreno que está en pleno desierto. No había agua, no había luz, no había un techo, ni árboles por último. Pero nosotros salimos con nuestros niños, nuestros ancianos, nuestras embarazadas. Pero ahí estamos y salimos cada día. Es algo tan fuerte que se vivió, unos más que otros, pero gracias a Dios la vida la tenemos, y con esta vida que nosotros tenemos salimos adelante, vamos a seguir saliendo adelante. Ese momento, ahora ya nosotros estamos allá albergados, poco a poco estamos construyendo nuestras casitas de material rústico. Cuando nos quedamos con lo que teníamos puestos. Nos cubríamos con unos plásticos donde cabíamos 2, 3 personas. Llegaban carpas, estaban a la rancha que yo, ¿por qué? Pero se priorizaban los pequeños, esos bebés, esas personas discapacitadas, esas señoras embarazadas, esos ancianos que lloraban con esa lluvia, una lluvia con un fuerte viento. Las carpas las alzaban, los plásticos los rompían. Hasta la actualidad, aquí están las señoritas que nos visitan. Ellas en el día, es un clemente sol. Yo no he sido negrita, doy bien quemada, pero es del inclemente sol que hace en el día. En la noche, un fuerte frío, el viento. Pero ahí estamos, porque estamos viendo la seguridad de nuestra familia. Porque si regresamos al lugar donde hemos vivido, es ser necios, es volver a pasar otro. Porque eso ocurrió hace 15 años atrás, igual ahora. Por eso nosotros le damos las gracias al Estado, a las personas de empresas privadas, a personas humanitarias. ¿El Estado con qué se hizo? Con las carpas presentes, con los alimentos. Está Yacuna Más, está el programa Juntos, Pensión 65, organizaciones cooperantes que se ponen la mano al corazón y están allá con nosotros, viven el día a día con nosotros, con nuestros niños, ven las necesidades que hay. Ellos sufren, ellos dicen, ¿cómo están acá? Pero tenemos que estar allá. Todos aquí somos padres, me imagino, porque todos estamos en una edad, todos tenemos hijos, y uno como padre tiene que velar por la seguridad de nuestros hijos, de nuestras hijas, al menos la quien habla y es abuela. Y yo daría la vida por ellos. Bueno, señores, es una experiencia que cada uno lo vive según cómo se da. Yo les cuento esa experiencia, y si yo me pongo a decirles todo, quizás voy a ocupar mucho tiempo, y todos tenemos que... ¿Quieres pagar un poco? Hablamos un poco del don. ¿Sí? Bueno, doña Nori, gracias por su... por compartir con el corazón en mano sus emociones sobre la afectación de las aluviones. Mencionó ya que agradeció la intervención, el apoyo
del gobierno de Perú en apoyar a las familias y a las personas afectadas. Quizás, si quiere un poco hablar un poquito más sobre el programa del bono que recibió y, digamos, cómo llegó a recibirlo y también un poco explicarnos qué tipo de apoyo le dio el bono en las primeras semanas después de la afectación. Gracias. Bueno, como todos sabemos acá en Perú, nosotros tenemos el programa Juntos. Programa Juntos es un bono, un algo que nos dan a nosotros para nuestros niños, a nosotros como padres, para nuestros niños, para poderlos mandar al colegio, para que asistan a salud. Por ejemplo, los niños que son mamás que están gestando tienen que ir al médico, tienen que estar perenne haciendo sus controles. A los niños menores de 3 añitos, igual. Son los más, se dice que los niños de 3 años son los más esenciales. ¿Por qué? Porque ese niño, su mentecita está bien, que necesita bastantes nutrientes, bastantes vitaminas, una comida balanceada. ¿Con qué? Para que ese niño sea inteligente. Porque un niño que no está bien alimentado es un niño que no va a rendir en el colegio, hasta los grandes. Ahora, ese dinero que nos dan a nosotros es para, como les digo, para que vayan al colegio, estén en salud, las madres también. Ahora tenemos el bono de una sola fuerza. El bono de una sola fuerza ha sido para levantarnos más. ¿Por qué? Porque si todos sabemos que en una inundación, en un desastre, nosotros nos quedemos cero. Cero quiere decir con lo que tienes puesto. Muchas instituciones a nosotros nos donaron ropa. No teníamos. Nuestros niños tampoco. Pero gracias a las personas, a las instituciones, gracias, por ejemplo, Juntos también se hicieron presentes las gestoras, la Centro Emergencia Mujer. No solo nosotros, como ya le digo, Taco Una Más, por ejemplo, también las mismas de las instituciones, también ellos se encargan de los niños de 3 años, menores de 3 años, de que no les falte sus alimentos. Les llevan juguetitos, les llevan ropa. Si nosotros mandamos un niño con un pantalón o dos pantalones y un polo, ellos vienen con harta ropa porque ahí les dan. Al igual que a nosotros, porque la que habla también me dice, señora Nori, venga. Me dicen, este le está, este no le está. Bienvenido sea, porque ahorita todos necesitamos, todos estamos en una necesidad. Pero también eso nos está dando fuerzas, fuerzas para seguir adelante, para seguir luchando. Pero seguimos escuchando experiencias, palabras y pensamientos, reflexiones de Doña Consuelo, que viene de Ecuador y fue fuertemente afectada por el terremoto del 16 de abril de 2016. Entonces, tranquila. Un poquito sobre lo que pasó y la intervención del programa del Estado y, digamos, lo que lograron hacer con su familia justo en las semanas después de la afectación. Gracias. Muy buenos días a todos los países presentes. Soy de Ecuador, provincia de Manabí. Fui afectada por dos catástrofes, la inundación y el terremoto. Yo, igual como otros países, también he sufrido y sé lo que es sufrir y lo que es pasar necesidad, lo que es pasar frío, lo que es pasar hambre. Pero
Igual he sido una mujer muy luchadora, no me he dejado vencer. Dios me tiró al piso y me levanté como muchos hermanos que han sufrido los mismos golpes y se están levantando. Es muy duro hablar del terremoto porque nosotros lo vivimos y es muy duro hablar de estos golpes. Empezando por la inundación. La inundación a mí me dejó sin ropa, sin materiales. Consuelo, solo para aclarar, porque eso es algo que yo tampoco sabía hasta que nos conocimos. La zona donde que fue afectada por el terremoto había sido afectada también por inundaciones unos días antes. Fue el 11 de abril la inundación y el 16 de abril a las 6:48 estaba yo descansando con mis hijos, que vivimos 6, y nos quedamos sentados descansando debajo de unos árboles a empezar y a ingresar para hacer merienda, y de pronto mi nieto me dice: mami, siento algo aquí. Le digo: ha de ser que tiene algún aire. Le digo: vaya hacia adentro, ingrese y tráigame un mentol para sobarle. A lo que él regresa, me dice: mami, es mi dolor muy fuerte. Me preocupé, digo: ¿qué será? Y no demoré en abrazarlo cuando sentí el movimiento. Le digo: yo, parece que va a haber un temblor. A lo que yo acabo de decir, es un temblor. Fue algo horrible. Muchas personas de países que saben lo que es un terremoto pueden darme la razón. Fue algo horrible, 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 que es muy difícil de explicarlos, de hacerles entender. Abracé a todos mis nietos y les dije mi palabra: abrácenme para morir juntos, porque esto es el final. Esto es el fin del mundo que se acercó. Nos agarramos, de pronto pasamos todo el movimiento y de pronto yo escuchaba solo boom, boom, rugido, ventarrones, como electricidad. No sé todo lo que pasó. De pronto ya pasó todo, nos calmamos, nos quedamos sentados, tirados en el piso, y de pronto veo alrededor y me doy cuenta que no tenía nada, que no tenía nada, absolutamente nada. Nos fuimos a un refugio, nos quedamos hasta el otro día. El otro día despertamos, me fui a mi casa y nos vimos que no tenía nada. Yo digo: Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Dónde voy a vivir? Estoy sin nada. Volví al refugio para no alcanzarlos tanto, porque si yo les comento todo lo que me pasó, me tiro todo el día y no voy a tener ese suficiente espacio para decirle. A la siguiente semana yo digo: no me voy a quedar aquí sentada solo esperar que venga y que me den. No, yo voy a salir adelante. Tengo que darle muchísimas gracias a Dios que me está dando esta oportunidad, que hoy nací, que hoy nacimos nosotros de nuevo. Comencé yo a hacer empanaditas para la gente que llegaban humanitarias, yo vendía con mis nietos. No me daba vergüenza de salir y vender para yo salir así adelante, porque digo: no. Bueno, después vino el MIES, que le agradezco muchísimo a mi gobierno, muchísimo. Estoy muy orgullosa de ser ecuatoriana, muy orgullosa del MIES, de mi gobierno anterior y el de actuar. Me llamó mi visitadora, me dice: Consuelo, va a haber un bono alimenticio, acércate a inscribir. Me fui. Enseguida, como al mes, me dieron el bono de alimenticio de $100, que para mí fue un oro. Para mí fue muchísimo, porque imagínense que yo tengo 5 niños menores. Imagínense ustedes, 5 niños menores. Y yo cogí más fuerza. En todo nos regalaron ropa, comida. Sí, no nos hacía falta, pero nos hacía falta. No me da vergüenza decirles interiores, porque eso no le van a venir a usted a regalar un interior.
Lo primero que hice fue comprar un interior e incrementar esos $100 de lo que sobraba. Comprar maní, comprar pescado para incrementar, porque imagínense, era un mes que yo tenía que esperar esos otros $100. Entonces yo incrementé para sobrevivir. ¿Y sabe lo que yo hice? Sembré un granito de maíz. Y que se lo digo con el corazón ante Dios. Sembré un granito de maíz. Y dije, así como va creciendo esta matita, así yo estoy ahorita creciendo de nuevo, empezando de cero. Y esa es mi mayor orgullo, de ver que yo he sido una mujer muy luchadora. Y así mismo le digo a nuestra compañera, no se deje caer, no esperemos sentada a que nos llegue. Luchemos hacia adelante, sigamos hacia adelante. La única fortaleza que nos da es Dios, para seguir así adelante. Y muchas gracias, y no le canso más. Bravo. Bueno, yo creo que podemos cerrar aquí la sesión con las voces de las señoras Carmen y Nelly, y no hay muchos mensajes claves igual que retomar, sino yo creo que para todos los que están en esta habitación, que hasta cuando hay afectación, nosotros tenemos la responsabilidad de estar atrás de la gente afectada y encontrar maneras de prepararnos mejor y de estar inmediatamente presente para sustentarlos después de una afectación. Así que con otra vez muy honrada de haber participado y conversado con las señoras, y muchísimas gracias. Bueno, gracias. Esa sesión fue bastante emocionante, creo, y buena forma de empezar el día. Las señoras están aquí con nosotros, espero, hoy todo el día. Vamos a cambiar al inglés para la próxima sesión, así que si necesitan audífonos, por favor. Vamos a entrar en un tema...